Hoy cocinamos guisantes con huevo, un plato sencillo y delicioso. Necesitaremos medio kilo de guisantes desgranados, 250 gramos de cebolleta, 50 gramos de ajos tiernos, 100 gramos de tomate, una copa de cava y dos huevos por persona, un chorro de vinagre para hervir los huevos y para la picada, perejil, 10 almendras tostadas, un diente de ajo, agua mineral, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Empezamos pelando y picando la cebolleta y los ajos tiernos. Rallamos el tomate y reservamos. Ponemos aceite en una cazuela y sofreímos la cebolleta a fuego suave durante 10 minutos. Tiene que quedar pochada, no hace falta dorarla. Incorporamos el ajo tierno, sofreímos durante 10 minutos más y salpimentamos. Mientras cocemos los huevos en agua hirviendo con un poco de vinagre y sal. Los cocemos solo entre 8 y 9 minutos, de esta manera nos quedarán un poco cremosos. Pasado el tiempo, los refrescamos bajo el grifo, les quitamos la cáscara y reservamos. Incorporamos el tomate y lo dejamos a fuego moderado 10 minutos más. Cuando falten 5 minutos para acabar, añadimos una copa de cava y la dejamos reducir. Añadimos los guisantes, mezclamos, salpimentamos, añadimos agua hirviendo, no demasiada, pensad que los guisantes también soltarán agua. Tapamos la cazuela y los dejamos a fuego moderado durante 5 minutos. Si es necesario, rectificamos de sal. Preparamos la picada con el ajo, las almendras, perejil, el agua mineral, trituramos y la añadimos a la cazuela. Incorporamos los huevos, tapamos la cazuela, esperamos un minuto y ya lo podemos servir. Esta es una receta de la chef Carme Ruscalleda y como todas las recetas de la Carme, los tiempos son exactos. Y ya lo tenemos, un delicioso plato de primavera que nosotras os recomendamos. Esperemos que os haya gustado, si es así no olvidéis darnos un like y si os suscribís recibiréis un aviso cuando publiquemos las nuevas recetas.